Toca BDS. Que es una entidad de desinversiones y sanciones contra Israel. A mi lado tengo a Hakima, que es la persona que contacté. Y bueno, decir que yo lo conozco bien porque yo he estado en Palestina. A mí me invitó el gobierno de Palestina con la Embajada de Cultura, la ministra de Cultura, a hacer actividades allí en Palestina. Así que es un lugar que conozco bastante bien y conozco también las vulneraciones a los derechos humanos en primera persona, porque la verdad que es alucinante. Y como eso sigue igual, ¿no? Casi, ¿no? O sea, como, bueno, sigue, no igual, sigue peor cada vez. Y bueno, simplemente dar voz a la entidad y que nos explique un poco, pues, cuál es su trabajo y cuál es la situación. Bueno, buenas tardes. Primero hemos pensado en explicar lo que es el BDS y por qué se ha creado, básicamente. Bueno, el BDS, como ya explicó el compañero, es una plataforma de boicot internacional global contra el Estado de Israel. Como causa de las múltiples infracciones de los derechos humanos en general y de los acuerdos internacionales sobre esto. Diariamente se violan los derechos de la gente en Palestina. Tienen un montón de cosas prohibidas, cosas básicas. Se les quieren callar. El tema es que esta lucha está inspirada básicamente desde el apartheid de sudafricano. Entonces, decimos, si en Sudáfrica esto ganó, nosotros también podríamos hacerlo. Las múltiples infracciones de este Estado, además de la violación, como hemos dicho antes, continua y diaria por parte del ejército y de la administración. Por ejemplo, la gente en Palestina no puede tener una casa propia. No pueden tener, no, no logran tenerlo, es prohibido para ellos. Hay varios temas. De hecho, son factores múltiples por la creación del BDS. Bueno, el BDS ya es reconocido por varias entidades internacionales, como es la ESCOA. Es un tema, lo saco este en particular, porque es un tema reciente, porque hubo un informe hace unos días sobre el Estado de Israel. Escrito, el informe fue elaborado por Rima Halef, presidenta de la ESCOA, que es la Comisión de los Estados Unidos en el Asia Occidental. Y este informe está dedicado básicamente a las aplicaciones y al movimiento de Israel contra los palestinos y que define a Israel como un estado de apartheid. Un estado racista, básicamente, y que, como muchos defensores de los derechos humanos, ya dijeron de que el BDS es una de los movimientos más eficaces que podrían ser. ¿Por qué? Porque es una lucha pacífica, básicamente, que nos olvidamos de todas las armas, de todo lo otro, y nos basamos en la lucha contra este Estado, una lucha económica con un boicot
básicamente económico y cultural. Esta lucha, además, no se hará con ejércitos o con instituciones, sino que se hace desde un pueblo hacia otro. O sea, los pueblos es la solidaridad, ¿no? No es que no me entendáis de que es contra el pueblo israeliano, no. Esta lucha es contra el Estado, contra las masivas aplicaciones y el racismo que aplica el Estado hacia esta gente, hacia los palestinos. Todo esto forma parte de una estrategia global. Quería decir una cosa importante, que en Al-Fatah hay un miembro judío, de origen hebreo. No es contra el pueblo. Sí, bueno, porque yo estuve, curiosamente, cuando estuve ahí, en Al-Fatah, hay una persona que es de origen hebreo. O sea, que no es que sea contra los judíos, es contra el Estado, contra el sionismo, ¿sabes? Que son dos cosas distintas, ¿no? Y esa es la... Hay veces que la gente como que no entiende qué está pasando, ¿no? Y eso es el objetivo, es el sionismo como tal, el sionismo internacional. Pero hay hebreos, hay judíos que forman parte del Comité Revolucionario de Al-Fatah. De hecho, Uri Davis es miembro del Comité Revolucionario de Al-Fatah. Ahí Al-Fatah está demostrando que no, o sea, que no es contra las personas judías o contra los judíos, sino es contra el Estado genocida de Israel. Y creo que es importante destacarlo, ¿no? Gracias. No, volviendo al tema del informe, el caso que pasó es que después de esto Israel movió hilos y lo que hizo es presionar tanto a las Naciones Unidas para que se retirara ese informe. La presidenta de la comisión rechazó y tuvo que dimitirse. Este es un caso, es reciente, del 17 de marzo. Otro caso también reciente como respuesta a este informe es la detención de uno de los cofundadores del BDS, que es Omar al-Barghouti, en Palestina, que lo detuvieron por casos que decían que fiscales, supuestamente, pero se ve que no. Ahora está en libertad, pero no puede salir del país. Vale. Aquí en España hemos tenido también muchas presiones. La más reciente y la lucha en la que estamos ahora metidos y por la cual estamos aquí hoy en día es para defender a unas compañeras nuestras en Valencia que fueron acusadas de odio, de crímenes de odio, solamente porque hablaron con los organizadores de un festival para que no recibiera a un cantante que siempre dio apoyo al ejército de Israel y dio apoyo a las masivas masacres de Israel en Palestina. El BDS, como he dicho antes, ya forma parte, o sea, es un BDS cultural también. O sea, tanto son las economías, las entidades financieras que tienen contacto o que ya son israelianas para parar esto. ¿Nuestros objetivos qué son? Son que haya una igualdad, una justicia entre todas las personas en Palestina. El tema de esto de que tenemos aquí en Valencia es que ahora les han denunciado y están en proceso. Hemos recibido varios apoyos de varias entidades, de varios abogados, y que dijeron que están con nosotros y que nos facilitarían todo lo posible por su parte. Y una pregunta que deberíamos responder es: ¿por qué Israel tiene tanto miedo de esto? ¿Es realmente el BDS eficaz en este tema a nivel internacional? La respuesta es que sí. El tema en Israel hace los últimos años
Una de las internacionales más conocidas a nivel de telecomunicación, como es Orange, ya retiró todas sus inversiones de este estado de Israel y se posicionó con el BDS. Otro, que es en industria medioambiental, que es la internacional Veolia, que es la que gestiona aquí en Cambrils, que es la que gestiona la depuradora de Cambrils. También sacó todos sus ingresos y sus interacciones allí. Y seguiremos luchando en este tema. Hay muchas asociaciones y personas en concreto, como por ejemplo me gustaría destacar uno, que es Stefan Hessel, que es el escritor, uno de los escritores de los derechos humanos de... ¿Cómo era? Sí. De Indignados, ¿no? No, de los derechos humanos. Sí, sí. Es el que escribió uno de los escritores del documento internacional que reconoce los derechos humanos y participó en los acuerdos de Ginebra, que son cada diariamente violados por el régimen israeliano. Bueno, dicho esto, hablaremos ahora sobre el BDS aquí en Tarragona y los... Fue creador de un manifiesto que se llamó Indignados. O sea, fue el creador de un manifiesto que se llamó Indignados, o sea, y luego mucha gente se sumó al movimiento, bueno, fue el creador, digamos, el iniciador de los movimientos de indignación que luego después se sumaron cuando después vimos en España y en el resto del mundo, en primaveras árabes y demás, bueno, primaveras árabes, no sé cómo llamarlo, primaveras árabes porque es complicado, pero sí que fue uno de los iniciadores de las manifestaciones, ¿no? De lo que se ha denominado el movimiento de indignados, ¿no? Y él hizo un manifiesto hablando de ese tema. De hecho, bueno, se murió porque era mayor ya, pero... Aquí tengo una frase suya que dice: la campaña del BDS en todo el mundo presenta la forma más prometedora para superar el fracaso de los gobiernos del mundo para hacer frente a la intransigencia de Israel y su comportamiento fuera de la ley. Este, como he dicho antes, es coautor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ahora sí, ya te dejo hablar. Hola, muchas gracias por venir. Una vez explicado qué es el BDS y el porqué, pues yo explico un poco cómo llevamos el tema desde Tarragona. Aquí en Tarragona nacimos en 2014, después del último genocidio cometido en Gaza. Nacimos en Tarragona por la causa de defender los derechos humanos en Palestina y hacer llegar su voz al resto del mundo. En Tarragona, aparte de que llevamos haciendo charlas, jornadas, concentraciones, etc., hemos presentado una moción en Tarragona, en el Ayuntamiento de Tarragona, como hacen todos los municipios, los municipios del resto del país y del resto del mundo. Que por cierto, que aquí en Tarragona llevamos más de 18 municipios, solamente en Cataluña, que se han adherido al BDS como con la campaña pacífica que defiende los derechos humanos en Palestina. La moción que presentamos, intentábamos ser más pacíficos y conscientes de que aquí en Tarragona no nos la van a aceptar, porque el lobby sionista aquí en Tarragona es muy fuerte, y intentamos copiar unos puntos que están en el programa electoral del PSC, que en su programa electoral defiende la campaña del BDS, y
claro, en el pleno, que era el día 20 de mayo, pues nos llegaba una carta de una asociación que se llama ACOM, Asociación de Conflictos de Oriente Medio, que, bueno, es una asociación más sionista que pacífica. Nos llega la carta desde Madrid amenazando al Ayuntamiento de Tarragona por si se aceptara la moción, pues les llevarán a la justicia europea. Bueno, yo la llamo la injusticia europea. Claro, y por desgracia, pues la moción fue rechazada por mayoría y justificada con que en la crisis actual apoyamos el pueblo palestino, pero no podemos boicotear uno de los fuentes económicos más importantes en Tarragona. Dicho esto, pues creemos que no nos queda otra opción que seguir luchando contra el Estado sionista. Hablamos mucho de la solidaridad, justicia, etcétera, pero cuando vemos que aquí en el puerto de Tarragona tenemos empresas que tienen contratos públicos con empresas israelíes que están construyendo el muro palestino, pues es muy indignante y cuesta un poco hacer la vista gorda y ver que no pasa nada porque no nos están tocando a nosotros de manera directa. Otra cosa que tenemos aquí también en la petroquímica de Tarragona, una empresa que fabrica una base de armamento que aquí está prohibido montarlo, pero los mandan a Brasil, lo montan allí y luego pues lo transportan a Israel. Entonces, a ver, estamos en Tarragona, ¿esto qué es? También estamos conscientes de que vivimos en un país que no respeta lo de la democracia ni la libertad de expresión. Bueno, yo me indigno porque no respetan la libertad de expresión, pero viendo lo que ha explicado mi compañera, que expresa sus sentimientos a través del arte y de la música, y tampoco la dejan. Entonces, no sé si se me indigno más o me siento más consolidada. Pues eso, que en febrero, en febrero el Ministerio de Exteriores aquí en España, pues, obligó a cancelar una jornada a favor del pueblo palestino y, ojo, que llega los órdenes del Ministerio de Exteriores, en que, claro, estaba presente el Omar Barghouti, el cofundador del BDS en Palestina en 2005. Y el tema de Rotterdam, en principio, nuestras compañeras y compañeros del País Valencià, del BDS País Valencià de Barcelona, intentaron negociar con el Rotterdam, ya que es un festival siempre que invita pues artistas a favor de la justicia, etcétera, pues invitó al Matisseago, que es un, como dijo mi compañero, que es un cantante que participa directamente en el genocidio en Palestina. Y claro, nuestras compañeras pues intentaron negociar con el Rotterdam, que fueron por lo menos honestos, cancelaron el concierto con el Rotterdam, con el Matisseago, me refiero a Rotterdam con el Matisseago, pero cuando se intervinieron el Ministerio de Exteriores de España y la Embajada israelí, pues el Rotterdam no podía hacer otra cosa que volver a invitar al Matisseago. Cantó y a nuestras compañeras pues son encausadas por retuitear que están en contra de lo que se están llevando a cabo, que tampoco es justo. Ahora la campaña del BDS pues hacemos todo lo que podemos para hacer llegar que nuestra campaña es pacífica, no tenemos
no estamos en contra de los judíos, estamos en contra de un Estado que es israelí, sionista. No podemos consentir que por ejemplo, una de las diputadas... Una de las diputadas del partido de ultraderecha, Netanyahu, que declaró ante todo el mundo que las palestinas deben ser muertas en nuestras manos, tienen que ser manchadas con sus sangres. Claro, al pocos días después la asignaron como ministra de Justicia. Otro caso de una familia que fue quemada por un israelí, quemó el padre, la madre, un bebé de 8 meses y un niño de cinco años, que ahora, bueno, sí que el único sobreviviente, pero le han quedado secuelas. El israelí pues fue condenado con 6 meses de cárcel. Que luego, bueno, nos hablan que Israel es el único estado democrático en el Medio Oriente, que tampoco lo entiendo. Claro, podemos hablar de muchísimas cosas sobre lo que está cometiendo Israel en Palestina, pero tampoco podemos llegar a... No podemos finalizar la charla si empezamos a hablar de toda la Claro, todo lo que está cometiendo Israel en Palestina. Dicen esto, que estamos en contra de los judíos, pero de ninguna manera estamos en contra de los judíos, estamos en contra de los israelíes, de los que creen que Israel les representa. Entonces votan a un partido, por eso ganan por mayoría absoluta. Entonces... No estoy en contra de los judíos, estoy en contra de quien cree que Israel le representa, sabiendo que Israel lleva un historial de genocidios, matanzas, etcétera, etcétera. Otra cosa que decir, que mucha gente pues dice, ¿y por qué hay que hacer el boicot académico, por ejemplo? Porque que son alumnos que vienen a España, por ejemplo, a estudiar, que van a Alemania a estudiar, vale, perfecto. ¿Pero de dónde vienen? Vienen representando a un Estado, vienen en nombre de Israel, no vienen en nombre de por su voluntad o representan a su esfuerzo, el esfuerzo que hace cada uno individualmente. Yo, por ejemplo, pienso que yo soy de Marruecos, pero si, por ejemplo, a mí Marruecos, por ejemplo, no me ha dado, o sea, no he crecido ahí. Entonces, ahora que soy mayor y que tengo más o menos, he logrado lo que he logrado, he estudiado, he llegado a donde yo he querido, no puedo decir, ah, gracias a Marruecos, simplemente porque Marruecos es mi país de nacimiento. Es que no tiene lógica, ¿no? Entonces, es lo que pienso, que ellos, mucha gente, no nació en Israel o en el territorio ocupado, entonces... que incluso podemos encontrar ahí gente que tiene, bueno, por el simple de ser judío, tiene cultura de Rusia, cultura de Marruecos, cultura de Ucrania, cultura de España, y dicen que somos israelíes, pero que cada uno tiene su cultura diferente. No tienen nada en común, por el simplemente de ser judío. Y yo, por ejemplo, el judaísmo no deja de ser una religión, no es un Estado, no tiene que tener un Estado. Y como el Islam, como cualquier otra religión, no son Estados, son religiones. Y puede ser un judío español que vive en España, un judío de no sé dónde, puede ser, yo qué sé. Pero que dice que yo soy judío, tengo que estar en Israel porque es el país de los judíos, pues no es coherente, porque allí y en todos los países han convivido los judíos. Y que digan que queremos construir nuestro país, pero a espaldas de matanzas de otra persona, pues tampoco es justo. Sí. Vale. No, uno de los temas es sobre esto. El racismo en Israel no solamente está contra los musulmanes ahí.
Allí sufren de todas las etnias, incluso los mismos judíos. Los judíos árabes que viven ahí no son tratados como el resto de los judíos, que tienen un origen europeo, digamos. Son tratados de otra forma, son tratados como árabes como judíos de un nivel inferior. Además, ellos siempre, los medios de comunicación adheridos a Israel, siempre intentan enfocar este tema o el conflicto israeliano-palestino, lo intentan enfocar como un tema de dos religiones, una lucha entre dos religiones, que es el Islam y el judaísmo. Y no es así. Ahí en medio también están los cristianos, ortodoxos sean o católicos, no importa. ¿Vale? Ahí en medio, en Jerusalén, las mismas violaciones que recibe las mezquitas recibe el Santo Sepulcro, ahí una de las iglesias más antiguas del mundo. O sea, el racismo ya no es un tema de, es como racismo nazi, es como ya es como un sistema nazi ya. O sea, o seas alto, rubio y de ojos verdes, o no eres nada para nosotros. El tema es esto, es que el racismo ahí ya es, supera todos los límites. ¿Está? Vale. Bueno, si queréis preguntar cualquier cosa, a ver, bueno, hago yo lo de lo... Puedes hacerlo tú, Gorka, por favor. Se te des... Hola, bona tarda, sóc en Xavier. Has plantejat com que no preteneu la destrucció de l'estat d'Israel, sinó simplement, per mi és simple, recuperar els territoris ocupats que van ser ocupats pels jueus en el seu espai expansionista. Quines propostes o quina manera creieu que això se pot assolir? Les Nacions Unides són una via? El batallar per la declaració dels drets humans també ho és? O com creieu que se pot arribar a assolir que els israelians se retirin dels llocs que van ocupar que no són seus? A ver, yo pienso que durante muchísimos años que Palestina está ocupada desde los 48, entonces, se han intentado muchísimas vías democráticas, vías políticas, vías que puede llegar a un acuerdo entre los dos estados. Se han intentado muchísimas veces, pero el lobby sionista no se conforma con lo que tiene, porque cada vez más está expulsando gente de sus casas, está... llamando, por ejemplo, el año pasado, llegaron a los territorios ocupados más de 2.000 personas de diferentes países. Entonces, esas personas están consideradas como israelíes, porque llegan allí, ya tienen su documentación israelí, ya votan a... Yo entiendo que, claro, van a buscar personas que son de diferentes países, personas pobres, personas que prefieren vivir ahí bajo la custodia de Israel, en este sentido, y que tienen todo, están viviendo en casas palestinas, no pagan ni agua, ni luz, ni alquiler, ni nada. Entonces... prefieren ser de Israel que de otros países, vaya, o volver a territorios donde vivieron de manera pobre. Sí que se intentó de todas las maneras, pero claro, no se llegó a un acuerdo, entonces empezó la campaña de BDS, que es la más, o sea, es la campaña más pacífica que intenta concienciar a la gente del genocidio que se está cometiendo en Israel, cada vez más y de manera sistemática,
Simplemente, pues eso, no comprar productos que tienen procedencia de Israel, intentar cancelar eventos de artistas o de cualquier otra persona que viene a presentar o a representar el Estado de Israel. Y también, pues eso, que las empresas cancelen sus negocios con este Estado que no respeta los derechos humanos. Y hasta que no respete las declaraciones de la ONU y de la UNESCO, no podemos parar de hacer el boicot y de pedir a la gente que también haga el boicot. Y sí, que estamos muy conscientes de que es muy difícil. Por ejemplo, vas a un bar mismo y pides, por ejemplo, quieres pedir un refresco, pero es que todos son de la misma marca, por ejemplo. ¿Quieres pedir Aquarius? Es de Coca-Cola. ¿Fanta? Es de Coca-Cola. Pepsi, pues tiene lo suyo. Entonces, claro, pido agua y es de Coca-Cola. O sea que yo no he pedido Coca-Cola, pero el agua sí. Entonces, es muy difícil, pero podemos, cada uno que aporte su granito de arena, o sea, y además, no solamente, yo personalmente no solamente pido el boicot a las empresas que cometen crímenes en Palestina, sino la misma empresa, Coca-Cola, comete desigualdades, injusticias en todos los sitios, cuando hablamos de los animales, cuando hablamos de la ecología, cuando hablamos de los trabajadores. Entonces, no, una lleva a la otra y tenemos que ser conscientes de todo esto. La desigualdad es desigualdad, la injusticia es injusticia, si aquí, en España, en Marruecos, en Alemania o en Israel. Si es injusticia, hay que luchar contra ella. Bueno, también quería decir una cosa importante, es que en Cataluña, bueno, tenemos al señor Artur Mas, que se va con su amiguito, y esos son los que están gobernando ahora mismo, y los que pretenden construir un proceso nuevo. El señor Artur Mas dijo que Cataluña está destinada a ser libre, igual que el pueblo de Israel. Y se ha ido al Muro de las Lamentaciones, ahí con sus amiguitos. Entonces, claro, estamos viviendo retrocesos muy, muy fuertes, ¿no? Aquí en Cataluña, desde luego la UNESCO lo tiene claro, la UNESCO, la entidad más importante para la mundial de la cultura, lo tiene clarísimo. Admitió a Palestina como Estado miembro de la UNESCO. Eso le condujo a que el 60% de los ingresos que recibe la UNESCO lo recibe por Estados Unidos. Y Estados Unidos dejó de pagar la cuota porque la UNESCO había admitido a Palestina como Estado miembro. Estamos en total desigualdad, porque no es un Estado contra otro. Simplemente es un boicot absoluto, absurdo además, sobre todo por el sionismo más bien de Estados Unidos, de gente que ni siquiera que ha ido a lo mejor, que ni conoce Israel tampoco, que no han estado muy pocas veces, y que están haciendo un apoyo a ciegas a la derecha más ciega, o sea, más casi diríamos como un nazismo israelí, ¿no? Porque es que no tiene otra palabra. Y evidentemente que hubieron alternativas, ¿no? Pero claro, a Yasser Arafat lo mataron, ¿no? Y aparte, ahí está muerto, con polonio en sus ropas, que se determinó. O sea, se hizo un análisis y se descubrió que tenía polonio. Y por el otro lado, también a la entidad israelí que quería hacer la paz y que querían hacer otro proceso, también lo mataron. Entonces, creo que es una situación muy, bueno, muy, muy difícil, ¿no? Muy compleja. También es cierto que ahora estamos viviendo una situación, o sea, ahora estamos viendo cómo el integrismo internacional, por ejemplo,
habla mucho, atenta contra Francia, atenta tal, pero a Israel no se les ocurre tirarle nada ni decir nada. O sea, ahí está claramente que el integrismo internacional está financiado por Estados Unidos, por las grandes potencias, y se ve claramente, ¿no? De hecho, el presidente de Siria justamente atacó a un avión recientemente, ¿no? Ahí vemos qué es lo que pasa y qué no pasa, ¿no? También en Palestina se vive un conflicto interno muy grande entre Hamas y al-Fatah, y que de hecho ha llevado una guerra interna, y bueno, también son dos vías totalmente opuestas. Yo soy yo cuando fui invitado a Palestina, fui invitado por al-Fatah, o sea, para nada me identifico con Hamas, para nada, o sea, yo me identifico con Yasser Arafat, que creo que es el líder y y la idea fundamental del movimiento palestino. Una pregunta más, porfa, y ya cerramos. Bueno, creo que hay que separar las cosas. Una cosa es el sionismo, otra cosa son los israelíes, otra cosa son los judíos, porque no es lo mismo, trasplantando aquí, ser catalán que ser catalanista, que ser de Convergència. Nuestro país ahora está gobernado por Convergència, pero Cataluña no se para allí. Entonces, vuestra causa la encuentro muy noble, lo tenéis muy duro. El pueblo palestino debe ser de los más puteados del siglo XX. Pero bueno, creo que hacéis la tarea que os toca hacer. Yo percibo cierta confusión, porque, claro, las cosas se radicalizan, no estoy en vuestra piel, no sé lo que vive el pueblo palestino más que por las noticias y por lo que me imagino, pero sí, cuando habláis de boicot a músicos, boicot a académicos, bueno, a mí se me pierde un poco la raíz del problema. Yo quisiera saber si no se pueden tender puentes entre vuestra organización y los israelíes, la base del pueblo israelí, porque sí creo que hay incluso militares que han, generales que se han negado a acatar ciertas órdenes porque iban en contra de su moral, y creo que por ahí también puede haber una vía de diálogo y de solución del conflicto palestino, de que os deis cuenta de que a pesar de la división política, social y religiosa, que para mí es la más importante, pues puede haber un diálogo y un entendimiento. Es decir, todos somos seres humanos, podemos tener... Podemos tener de religiones diferentes, pero vivimos en países que son nuestros y tenemos que entendernos finalmente. Es que hay un error grave, y creo que se entienda. Al-Fatah nunca está, o sea, es la entidad que tiende la mano. O sea, te estás equivocando totalmente. Al-Fatah siempre ha tendido la mano, siempre. Siempre. Desde Yasser Arafat tendió la mano. O sea, nunca ha ido en son de guerra, nunca. Es un pueblo de paz que reivindica la paz. Nada más. O sea, es un pueblo de paz que reivindica la paz. Quien reivindica la guerra no es el grupo palestino. No lo es. Jamás es palestino. O sea, no lo es. Son los que reciben las bombas. Yo solo pregunto si existe esa conexión. No digo que no exista. Pregunto si existe. Solamente una cosa. El tema del boicot académico o cultural, o deportivo o lo que sea, para nosotras, pues creemos que por ejemplo, ahora que está jugando aquí el Maccabi en España, tú puedes venir a jugar, pero cuando te llamas que vengo de Israel, es que estás aceptando un estado que ha sido creado matando a otras personas, haciendo injusticia a otras personas. Es que no se ha creado llegando a un acuerdo entre dos países, es que se ha creado
expulsando personas de sus casas. Entonces, lo que no podemos consentir en este caso, que vale, podemos llegar a un acuerdo, a la paz, a todo lo que tú quieras, pero si Israel no acepta la normativa, no acepta la declaración de la ONU, que los palestinos tienen que volver a sus países, es que no podemos dar ninguna marcha atrás. Es que lo que tienen que trabajar, es que nosotros hacemos lo que podamos en el sentido de que, vale, vamos a llegar a una paz, pero es que Israel no quiere la paz, quiere gobernar Palestina, es que y todo el mundo lo puede ver, que hasta en el mapa Palestina se ha desaparecido, y eso no es justo para nadie. Sí. Pero ya, pero está representando un estado. De acuerdo, vale. No es contra, o sea, la cultura israeliana o judía. El tema es que el Maccabi, en especial, en varios genocidios del ejército israeliano, fue a apoyar directamente, y hay fotos. El último, hemos publicado por nuestra página un informe sobre este tema, sobre cuando iba a venir el Maccabi aquí. Bueno, cuando ha venido el Maccabi aquí, lo acabamos de publicar hace... Vale, respondo y ya acabamos. Lo hemos publicado hace poco tiempo. Este es el Maccabi. En tema a lo que es la población base israeliana, sí que hay contacto directamente. De hecho, hay personas que se identificaron con Israel en un momento, pero luego ya retiraron, a causa de todos los genocidios que ha provocado, ya retiraron la nacionalidad israeliana. De hecho, yo recuerdo en 2009 haber visto por la televisión a un judío israeliano que quemando su pasaporte en directo. Entonces, ya cuando se identifica con el BDS o cuando se identifica contra los genocidios, ellos ya se retiran de ese estado, porque ya saben que es un estado de injusticia, que no pueden vivir pagando impuestos para que maten a otra gente, que no pueden vivir ahí con una injusticia, provocando una injusticia a otras personas. Y bueno, muchas gracias.